Presentamos hoy los presupuestos más sociales de los últimos años, sobre todo porque suponen una ruptura radical con las políticas del Partido Popular. Hay que decir que hemos aislado al Partido Popular, consiguiendo el consenso con un gran número de fuerzas políticas, que hemos llevado las cuentas hasta sus máximas consecuencias en el intento por hacer llegar el dinero municipal a aquellos que más lo necesitan, a quienes están pasándolo realmente mal. Por eso hemos aumentado toda la partida destinada al área social, hemos aumentado significativamente las ayudas de emergencia, las ayudas económico-familiares y todo lo que tiene que ver con las políticas de vivienda. Por primera vez en este ayuntamiento prestamos atención a un problema social de primera magnitud, así como a las políticas de prevención, dentro de las cuales está la salud, con un plan de salud para los próximos 4 años, que también obtiene por primera vez financiación, así como las políticas de atención a la infancia, a la juventud, en definitiva, a todos aquellos sectores de población que realmente demandan una actitud positiva de este ayuntamiento. No queremos olvidar las políticas de empleo, aunque el ayuntamiento quizás sea la institución que menos puede hacer en estas políticas macroeconómicas, que son las que de verdad solucionan el empleo, sí puede generar el caldo de cultivo necesario, el ecosistema preciso para que estas políticas se desarrollen y para que se pueda dar formación y se puedan dar oportunidades a la pequeña y mediana empresa. Por otra parte, fomentamos el empleo público. Vamos de nuevo a proveer plaza en un ayuntamiento que está necesitado más que nunca de personal, porque las políticas del gobierno del Partido Popular han hecho imposible que se pudiera dar ese empleo público de calidad y que de verdad recupere los servicios públicos. Servicios públicos que se van a ver reforzados por las transferencias de financiación con las que se dota a las empresas municipales, en línea opuesta a las privatizaciones del Partido Popular, así como a sus organismos autónomos que van a desarrollar políticas importantísimas para la inversión y el desarrollo de esta ciudad, como la Gerencia Municipal de Urbanismo, el INGEMA o el Instituto Municipal de Artes Escénicas, el IMAE. Hay que decir también que dentro de todas estas políticas de desarrollo, la inversión ocupa un papel fundamental. Tenemos una política inversora real, basada en la obtención de créditos, no basada en ventas irreales como anteriormente se hacía, considerando la venta del Gran Capitán, que hoy está completamente desechada, y que van a fomentar las obras por los barrios, unas obras que van a ser participadas por los vecinos. Creemos que este ayuntamiento puede conseguir que de verdad esta sea la ciudad que queremos si contamos con la máxima participación, si contamos con los consejos de distrito, con los colectivos, y entre todos podemos convenir cuál es la ciudad que queremos.